Nos vamos a Madrid, España, a otra zona de Europa mediterránea, con nuestra corresponsal Francina Islas. Vamos a conocer los trazos de Nieves Torralba. Es una artista que utiliza varios materiales para dibujar la belleza, presentar la magia de la botánica. Vamos a conocerla. Nieves Torralba comenzó su carrera artística especializándose en hologramas, pero rápidamente dejó toda esa tecnología para hacer un trabajo más íntimo donde solo necesitara unos cuantos materiales. Así comenzó a explorar el dibujo en grafito, carboncillo e incluso la punta de plata. Es una técnica que me fascinó hace ya bastantes años cuando me la enseñó un maestro mexicano, Alfredo Nieto, porque en México sí se conservan más las tradiciones que aquí. Bueno, Alberto Durero ya trabajaba con punta de plata y la punta de plata es un lápiz de plata, los tenemos aquí en la vitrina y se prepara el papel especialmente para la punta de plata y consiste en trabajar con la plata y la plata va oxidando y va cambiando el tono. Entonces, a medida que van pasando los años, los dibujos es como que siempre van cambiando, siempre están modificándose, ¿no? Es como si estuvieran vivos, ¿no? En el caso de Nieves hay un trabajo mucho más denso, muy analítico, un trabajo de reflexión y un trabajo de casi como un ritual, un ceremonial. La manera en que alzamos la mirada para ver algunas de las piezas en alto, lógicamente en alto, de una manera provocada, para elevar la mirada. Después bajar la mirada, volver a elevarla para una planta reptante, una planta que está sobre una pared muy directamente unida a los murales mexicanos. Nieves conoce muy bien también México. En grandes muros o en papel, su inspiración son las plantas. Y a su paso por países como Cuba o México, Nieves se ha fascinado con la vegetación y ha desarrollado y denominado sus propias especies. Se llama Lulius porque la familia de Liconias viene de las selvas de Chiapas y Julio Pimentel fue el maestro que me invitó a un congreso y que gracias a él conocí toda aquella vegetación. Entonces la he titulado Heliconia Lulius. Lulius es en latín, es decir, siempre voy buscando que no sea simplemente que no sea Heliconia Julio, no me parece bien, ¿no? Para que así parezca que es realmente una planta que existe, pero luego no existe, existe en mis afectos, ¿no? Por así decirlo. A ritmo de Amor Eterno de Juan Gabriel, Nieves Torralba trabaja ya una nueva serie donde explorará las relaciones afectivas entre las plantas. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.